¿Cómo están, amigos? Un beso aquí en su canal favorito de Chernobyl Gaming. Y bueno, no estaba muerto, andaba de parranda. No, mentira. Vaya, bastante tiempo que he estado desconectado, alejado. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué dirán ustedes? ¿Está bien la música? ¿Está muy alto? Está bien, creo. Creo. No sé si en algún momento ustedes vieron algún video o algún comentario mío de que mi celular se había roto la pantalla. Bueno, pues graciosamente accedí al seguro de la empresa que me vendió el teléfono, pues, ¿no? Que te cambian la pantalla gratis. Y bueno, lo hice. Se demoraron como 3 semanas en darme el teléfono con la pantalla nueva y tuve que usar esto. Usé esto por una semana y media. Usé eso por una semana y media, amigos. Solo literalmente para hacer y recibir llamadas y se escuchaba fatal. Y por ahí mensajes de texto, si se podía. Así se los pongo. Estuve con una semana y media con eso. Y después un amigo del trabajo, muy, muy buen dato, me prestó un celular viejo que tenía dañado. Y que por lo menos podía meterme al juego para avanzar y pelear en algún momento crítico, pero no se podía hacer mucho. La pantalla también estaba rota y la mitad del celular de la pantalla empezaba a parpadear de colores fosforescentes después de mucho uso, después de unos 5 minutos de uso del teléfono. Ah, fue fatal, una de las peores experiencias de mi vida estar sin teléfono. Quería comprarme otro. Pero dije, no, pues si me van a devolver este que es nuevo, ¿por qué voy a comprar el mío? O sea, tengo que esperar. Y esperé básicamente 3 semanas para mi teléfono. Fue horrible, fue asqueroso. Definitivamente una de las peores experiencias de vida, como ya lo dije. Y espero no le vuelva. O si me vuelve a pasar eso, ya sé que mejor me compro otro. Es así de sencillo. Mejor me compro otro teléfono porque es desastroso, horrible, espantoso. No poder jugar, no poder hacer videos. Básicamente estar desconectado. Y si me pregunta, bueno, ¿por qué no usaba el otro teléfono? Digamos que solo tenía ese, ¿ya? Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Y bueno, así como he vuelto, espero quedarme. Kabam también ha vuelto con sus estupideces. Recuerden, en esta semana hubo unos terribles errores de Kabam. Y vamos a hablar así, vamos a conversar literalmente para retomar los videos en mi canal. Vaya, básicamente un día no se pudo jugar. Hubo un mantenimiento de más de 10 horas, creo yo, por lo menos para mí, en iOS, en iOS, para los iPhones. No puedo entrar por bastante tiempo, no sé si 10 horas, pero muchísimo tiempo. Por ahí en la Alianza, saludos para todos los chicos de Alianza, por cierto. Me decían de que algunos sí podían entrar, pero había problemas en gestas, había problemas en todo lo que se metían a pelear, tenía que meterse 3-4 veces, los botaba de las peleas, un desastre total. Y no sé, para la hora que yo ya pude jugar, la gesta se había acabado o algo así. Parece que ayudaron dando menos tiempo en lo de la gesta para poder dar pasos más rápidos. Pero igual, o sea, es una estupidez. Fue terrible el servicio que nos brindó cada vez en ese día. Y hoy día, muchas alianzas, como la mía, que nos inscribimos para guerra, sencillamente que han decidido no, que no estábamos inscritos. Y nos borró la descripción y no pudimos hacer una guerra. Aparentemente, así que perdimos básicamente guerras. Y ya saben lo catastrófico que eso es para el puntaje, etc. En todo caso, Kabam hizo una cagada gigante y vaya, pues, estuvo fatal eso. Esperamos algún tipo de compensación. Por ahí vi unos videos unas imágenes de que supuestamente estaban dando premios de compensación, como si sí hubieras ganado una guerra, pero a mí no me ha llegado nada. No sé si fue un fake, una broma. A mí no me ha llegado nada. En todo caso, es una especie de crítica, reclamo, queja hacia Kabam, que valió mierda, como siempre. Y bueno, esperemos no se siga ocurriendo, porque se perjudica mucha gente que está metida de lleno en guerra o gesta y no puede terminar. Así es. Y otra vez se me troleó. Ah, ahí estamos. Es que tengo puesto para que el celular se bloquee muy rápido. Bueno, algo interesante que me pareció hoy,
creo, hay unas cuantas horas que lo pueden aprovechar las personas que les sobran $10 y les aparezca esta opción. No estoy seguro, leí el correo y parece que no hay restricción, parece. Pero está buenísimo, ¿eh? Para alguien que recién empieza, digamos, tiene un mes jugando o menos, no tenga muchos 4 estrellas. Esta oferta de acá de $10, yo la veo recontra que bien. Te llevas 11 cristales definitivos. Ustedes saben que los cristales definitivos tienen un porcentaje más alto de 4 estrellas, básicamente un 20% de que te salgan 4 estrellas. Básicamente un cristal completo de 4 estrellas, 5 cristales premiums y 400 runas. Las runas ya de por sí es bueno por el precio que te estaban poniendo en comparación con el precio real que ellos venden. De ahí un cristal de 4 estrellas, 5 primo, que puede ser que te salgan 4 estrellas, o 3 estrellas por sinergias. Para la gente que recién está empezando, hay que recalcar eso, porque aquí ya tenemos puros pro que tienen ya puros personajes 6 estrellas de Zoroast. Pero esos 11 estrellas definitivos de ley te han de salir por lo menos unos 3 o 4 si tienes suerte, 4 estrellas, y ya pueden cambiar el juego para alguien que recién empieza, ¿eh? Así que no lo veo mal, no lo veo mal, lo veo súper. Súper bondadoso esa oferta de $10. Si comparan lo que ustedes normalmente reciben por $10, es 275 runas. Y en el pasado, mucho tiempo atrás, yo sí he comprado esta oferta varias veces. Eso de $10 por 275 runas. Muchísimo tiempo atrás. 2 años atrás. Así que si lo comparan con lo que están dando ahora por $10, que son 400 runas, 5 premium, 11 cristales de esos. ¿Cómo se llama? Hasta se me fue el nombre. Y un 4 estrellas garantizado, me parece genial. De cristal definitivo. Eso como dato para las personas que tengan esos $10 sobrantes y quieran gastarlos. Así que bueno, ese fue un pequeñísimo, extremadamente pequeño video tratando de, bueno, comentarles que estoy vivo, de que ya estoy de vuelta y al mismo tiempo hablando de la mierda que es Kabam. Y bueno, ya es una oferta para la gente que recién empieza, que en definitiva está buena para la gente que recién empieza o tienes una cuenta que recién creaste y quieras ayudarla a hacerle un boost barato, no lo veo mal. Así que bueno, chicos, espero seguir creando contenido, por supuesto, de esto y otras cosas, y espero no se vuelva a dañar el teléfono. Así que nos vemos en un siguiente video, amigos. ¡Hasta la próxima!